Hola, buenos días, queridos vecinos de Almería Today. Hoy nos encontramos en la localidad de Beninas. A mi espalda, como podéis comprobar, su embalse, construido en el año 1983. La construcción de su presa, que aquí no la podemos apreciar, fue debido a la inundación que sufrió el pueblo y la totalidad de sus vecinos tuvieron que abandonar sus localidades debido a la inundación. El embalse cuenta con 6 hectómetros cúbicos de capacidad. Presenta una serie de inundaciones y de problemas que a continuación la Guardia Forestal de dicho parque nos las va a resolver. A continuación os presento a la Guardia Forestal del embalse, Irene Muñoz. Buenos días, Irene, ¿qué tal? Buenos días, Diego, muy bien, ¿y tú? Yo maravilloso, contemplando estas maravillosas vistas que tenéis en esta localidad. La verdad es que sí, son preciosas y somos muy afortunados de tener esto aquí. ¿Nos podrías comentar un poquito por encima los problemas que ha sufrido este embalse? Porque tengo conciencia de que tiene alguna serie de pérdidas, ¿verdad? Sí, sí, la magnitud del problema ha sido tal que en el año 2008 se realizó un costoso estudio para solucionar el problema. Se decidieron realizar unas pantallas de impermeabilización que pararan el problema, pero se quedó muy lejos de solucionarlo. Vaya, que como bien dices tú, aparte de las pérdidas de agua, también ha habido un gran gasto económico, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y aparte del problema comentado anteriormente, ¿ha habido alguno más? Sí, otro de los problemas ha sido el de las dimensiones de este pantano. El embalse se concibió para recibir los trasvases de otro río de la región, concretamente el río de Adra y los trasvases de Estrebelés, Cadiar, Adra. Es posible que el problema de las filtraciones fuese el motivo por el cual el pantano no pudiera recibir dichos trasvases. Con esto se quedó un embalse completamente sobredimensionado que opera en unos niveles mínimos. Muchas gracias. Sígueme un poquito, que vamos a darnos una vueltecita a ver si encontramos algún vecino de la localidad que nos pueda explicar algo aparte de lo comentado anteriormente acerca del embalse. Acompáñame. Mire, perdone. ¿Puede venir? ¿Tiene usted un minuto? Hola, buenas. Mi nombre es Diego, soy periodista de la World Today y quería preguntarle, usted supongo que sea vecino o ha venido aquí a hacer alguna ruta de senderismo. Sí, bueno, yo vivo aquí al lado en un pueblo que se llama Berja, no sé si lo conocéis, y vengo aquí mucho a ver a mi abuelo, porque mi abuelo sí vive aquí en el pueblo de Benina. ¿Y usted conoce, tiene algún conocimiento acerca del embalse que podemos contemplar aquí a nuestra espalda? Bueno, algo que me han contado mi abuelo sí sé, porque esto antes no era agua, esto era un pueblo, ¿no? Y por el tema de inundaciones y demás, pues evidentemente pues, lo que pasó fue que se inundó de agua y todo se echó a perder. A mí mis abuelos me dijeron que sus antepasados, familiares, todos perdieron casa, hubo una crisis muy grande y fue muy duro para todo el mundo porque tuvieron que trasladar todo lo que había aquí. Bueno, trasladar no, lo tuvieron que construir todo en el pueblo, lo que es de Benina. Es como que el pueblo estaba en un sitio y ahora ese pueblo no existe porque está en otro. Entonces fue muy duro porque evidentemente a mí me gusta mucho pasear por aquí porque es muy bonito, pero si te adentras en lo que ha pasado antes es una historia muy triste. Pero bueno, al fin y al cabo las cosas... Sí, son cosas de la vida, fenómenos naturales y bueno, que no los podemos controlar. Y también, según lo que me han contado, pues gracias a este embalse pues se utiliza para otras cosas. Lo único pues que también es que no creo que no está ahora mismo como debería estar de capacidad. Creo, tampoco entiendo mucho, pero según lo que me ha comentado la guarda sufre pérdidas de agua por unas filtraciones debido al terreno. Se comenta eso que no tiene la suficiente agua. Pero bueno, tampoco es que estemos metidos en eso, ¿no? Sí, vale, pues encantado, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Y nada, con esto cerramos el programa de hoy. Espero que le haya llegado a todos la información. Y un saludo, hasta luego. La consecuencia de tener un embalse con muchas dimensiones no es solo económica. Además, es necesario ver la repercusión ambiental que puede tener en el medio y la barrera natural que supone para todas las especies. Tenemos que tener en cuenta que la construcción de una presa se trata de una interacción con el medio, y por ello tenemos que fijarnos en el impacto ambiental que éste pueda ocasionar. Se han realizado diversas obras para paliar las pérdidas de agua. Este embalse padece problemas de pérdida desde su construcción en 1983. En conclusión, los problemas de la presa fueron la inundación de un pueblo,
las grandes filtraciones que tiene la cerrada, motivo de su construcción. Ha sido una construcción con grandes impactos ambientales y ha ocasionado grandes pérdidas de agua. Esto ha supuesto a su vez una gran pérdida monetaria. El motivo de las pérdidas es que en algunas de las zonas de filtraciones están soterradas bajo un tapiz natural de varios metros de espesor. Este tapiz está formado por los depósitos fluviales que genera el río Adra durante la época de crecida, lo que dificultaría la identificación de estas zonas de filtraciones.